de la pretemporada. Bueno, pues es un interés bastante reciente, es algo que ha acontecido durante pues estas últimas dos semanas y sin duda que después de acabar la temporada pasada con el gran triunfo de la décima, pues probablemente yo siento que se abre un nuevo ciclo en el club y yo también pues igual que tengo que empezar un nuevo ciclo, ¿no? Por lo tanto, como he dicho antes, quería ser honesto conmigo, con el club y saber cuándo era el mejor momento, ¿no? Y creo que ese momento llegó. El club nunca fue ni el presidente, ni José Ángel, ni el míster querían que me fuera, sino que fue una petición mía, fue una decisión mía que les pedí que atendieran y desde, como he dicho antes, desde el respeto que hemos tenido siempre y desde la buena comunicación, pues no la compartían, digamos, pero la entendían, ¿no? Y el Real Madrid ha hecho una gran contratación con Toni Kroos porque es un gran jugador y yo creo que yo hubiera jugado muchos minutos, él hubiera jugado muchos minutos, todos los que estamos en el centro del campo estaba, el equipo estaba y sigue estando bien cubierto en esa posición y una decisión de estas no es por una rabieta, sino que es una decisión mucho más meditada, que va mucho más allá y yo pues, para dar este paso tan importante pues lo he valorado mucho. Y estoy convencido de que aquí pues, tenía la confianza del club, del entrenador y que hubiera jugado mucho, ¿no? Es un día triste, por una parte, porque cierro una etapa maravillosa. Han sido 5 años en los que he disfrutado mucho, en los que hemos conseguido grandes cosas, en los que hemos conseguido la décima. Y ahora pues, se abre una nueva etapa para mí. Y bueno, pues sin duda que ha sido la decisión más complicada de mi vida, porque salir del Real Madrid nunca es fácil, pero ha sido una decisión muy, muy meditada, que la he pensado bien y quería ser honesto conmigo mismo, honesto con el Real Madrid y por eso, pues bueno, yo creo que hay que saber cuándo decir adiós y creo que este era el mejor momento para poder hacerlo. El momento era de salir de la selección, de mi despedida también. Lo tenía bastante meditado, yo creo que era el momento correcto, ¿no? Después de unos años fantásticos, yo creo que toda esta generación que hemos tenido la suerte de participar y de ganar esto, pues es algo histórico y era el momento sin duda de cerrar esa etapa también, que la he disfrutado mucho, que yo creo que hemos tenido la suerte de ganar 2 Eurocopas y un Mundial, muy poca gente lo puede decir eso.